Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a continuar con las misiones en WoW. Más conocido como WoW. Vamos a hablar con Trun, que pues nos tocaba hablar con él después de hablar con Kadrak, que es digamos como el jefe de esta parte. De la avanzada de, de la empalizada de Morshan, creo que se llama. Kadrak acaba de recibir órdenes frescas de nuestras tropas. Oigo que vamos a iniciar ofensivas en Valle Fresno. Por desgracia no tengo suministros suficientes como para llevar a cabo un asalto, y mi enviado Grimar aún no ha llegado. Me veo obligado a improvisar, y tú podrías serme útil, chamán. Habla con Kadrak y pídele que las riendas de Brutusk, el codo que te llevará al campo de trabajos forzados Grito de Guerra. Una vez allí, busca a Gorka y pídele que cargue el codo con troncos para mí. Adiós. Vale, entonces vamos a... En otras palabras es que el codo me lleve y que el codo vuelva, pero con tronquitos. Ah, no puedo. Oye. Prensa, idiota. Trun necesita madera del campamento Grito de Guerra. Necesitamos a Brutusk para que cargue con ella. Muy bien, chamán, pero ten cuidado. Brutusk puede ser muy útil en el rico. Bueno, vamos a subir, ¿no? Sí, vamos a ver qué tal nos va con este codito. El mochito. Vamos. Uy, si es tan grande que nos cabe en la pantalla, güey. Es súper grande. Ay, que va a atacar esa porquería atrás. ¿Qué pasó? Oye. ¿Qué carajos? ¿Por qué saltó? ¿Sabes qué? Queda más bonito así. No sé si se han dado cuenta, y es que antes no podía, cuando grababa no lo hacía así. Para los que, bueno, si alguien sigue de esos tiempos, antes era muy diferente. Han descubierto el campo de trabajo forzados. Grito de guerra. ¡Hola, Gorka! Saludos, caminante. Bienvenido, chamán. Me alegro de ver que la carretera a la empalizada de Morshan sigue limpia. Completar. Esto se llama la lata porque solo una. Es que cuando son muchas así como que afuera. Así que Trun necesita madera, ¿eh? Normalmente podría darte, pero no hoy. Con ataques constantes de los elfos, recoger madera es un trabajo peligroso. Los peones que me quedan no están muy convencidos de aventurarse al bosque. ¿Quieres madera? Pues ve a convencer a los peones que trajen. A protegerlos, no puedo permitirme perder ninguno más. Y si no dan, bueno, esta cosa no me sirve mucho. Convence a los peones de... que trajen. Está cerca, ¿no? No, ningún peón. ¿Este será? Este sí, este cuenta. Lo que pasa es que no me aparecen. Gloria a la horda. Oye. Ven, amigo. Tú corta lo que yo protejo. De los elfos, ¿vale? Ah, ¿dice algo? ¿Con todas estas? Sí. Tú no dejar que yo morir, ¿verdad? Entonces, vale. Entonces, bueno, hay que ponerles que trabajen y cubrirlos mientras cortan la madera. Entonces, creo que es como escoltar a 5. Ah, Javi, mándame la alerta. No viene nadie, ¿no? Ah, yo la cojo. No la llevan. Gracias. Mogra. Esa música me encanta. Fuerza. Hola. Y honor. Ven, amigo. Tú corta, yo te he visto. Ah, y acá hay uno, vea. ¿Sabes qué? De hecho, debemos aprovechar y hablar con varios al tiempo, ¿no? Sí, no te dejo morir, tranquilo. A ver, mira quién está. Tranquilo, no te dejo morir. Sigan talando ustedes. ¿Qué? La horda no es bienvenida en nuestra tierra, orco. Muere. Pues no. Ahí tienes, Tauren. Bueno. Gracias por su ayuda. Si lo ven lag, es que eso es normal porque... Sí. 2 de septiembre. Legión continúa y los servidores están instalados según Blizzard. A ver. Blizzard, digo. Adiós. ¿Vamos a matar a este? No, no falta que ataque. Y ahora voy con el otro. ¿Y dónde está? Aquí está.
¿Dónde está? ¡Aquí está! Rápido, muerto. Le damos por la otra mientras. Que no fue matado, que no fue matado, que no fue matado, que no fue matado. ¿Dónde está? ¿Que no hablé con uno por acá? No importa. Entonces hablemos con esto. ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Dabu! Necesito que me... madera. Quédate cerca, Tauren. Y no dejes que se me acerquen los elfos. Tranquila. Ya hago mi trabajo. De hecho, iba a matar a un elfo por... No, no la va a matar. Se muera mucho. Espero que sí vean bastante los videos. Bueno, ahorita nivel bajito no voy a pedir mucho, pero sí cuando sea nivel alto. Porque para poder continuar. Porque si no, pues dejaría subirlo y no me gustaría, no. Look down. Fuerza. Listo, necesito un poco de ubicación. Ah, ¿qué es lo que decía la misión? Oh, mientras llegamos. Dice: Gorka, el campo de batalla de trabajo forzados, grito de guerra, quiere que recoja 5 aceites de naturaleza de las babosas. Predumbre. Bueno, qué nombre tan raro. Tienes la madera, pero los elfos invasores han hecho imposible de que tu cobo pueda volver al paisaje de Morshan. He enviado un corredor de hachazo para pedir ayuda. No debería pasar mucho tiempo hasta que sus fuerzas despejen el camino. Mientras, voy a pedirle que nos hagas un favor. El óxido ha estropeado nuestras trituradoras. Un poco de lubricación y está con nuevas. El aceite de las babosas se emplea en... ¿qué? Podredumbre. Ah, ya, podredumbre, no acordé la palabra. El aceite de las babosas, no... que en el norte de aquí debería funcionar a la perfección. Un poco confusa la misión, ¿no? Vamos a aceptar esta. Dice, poderoso hipoglifo. Ah, hipoglifo, digo. Este hipoglifo. Gargafila. ¿Qué? Gargafilada. Ha sido de ejecución. Ay, no sé, no tengo que matarlo. Ejecutado. Con la garfa de la bestia derribada como testimonio de tu victoria, aseguro que la cenar y corazón atornador del refugio Brisa de Plata estará interesado en ver este trofeo. ¿Qué? ¿Me prueba tus actos? Bueno. O sea que eso. Bueno, vamos a ver dónde es que completa eso. Ah, aquí. Bueno, ya les interesa haber muerto eso. Bueno, primera que conseguimos. Cuéntanos esto rápido. Este video va a ser hasta que devolvamos el codo. Veo poquitas babosas. Vamos, así nos vamos un poquito más para allá. Aunque hay un elfo, vea. No he usado casi latigazo de lava, ya antes lo usaba muchísimo. Expansión anterior y antes de anterior, pues que estoy jugando. No estoy muy bien, pero me parece que yo empecé a grabar con este personaje que ni el VA 24 hasta ahora, cuando estaba en la expansión de Pandaria. Me parece que yo empecé a grabar hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que el juego no tiene mucho apoyo. Y pues el juego hay que pagarlo, ¿no? No tengo lo que tengo. Listo, completamos y dice: gracias por el aceite, chamán. Ahora prepárate. Mi corredor ha vuelto a noticias desesperadas. El hachazo está rodeado. Y subimos de nivel a nivel 25. Cuando suba a nivel 26, no. Me va a pasar. No. Bueno, voy a mirar cuántos niveles me paso y voy a pausar la experiencia. Esto es para no subir tan rápido, para poder hacer, digamos, que una medio línea de misiones de todo lo que es Kalimdor. No vendrá ayuda del hachazo. Los elfos han lanzado un gran ataque contra nuestros bastión allí y tienen un lugar rodeado. Debemos informar a Kadrak
o morir en el intento. Hemos cargado tu codo con la madera que has recogido. Avisa de cuando estés listo y cargaremos contra las líneas enemigas. Avanza hacia la victoria. Bueno, estoy listo y vamos, vamos. Combate. ¿Y qué? Higgs, deprisa. Ok. ¿Dónde está el codo? Ah. Parece el armadura de codo de lejos. Este. Los aparatos Goblin. ¿Yo me subo? Amorchan. Ay, no jodas que no puedo subir. Esto es injusto. Yo quiero subirme. Ok, no, si, no sé si alcanzaron a ver una parte en que yo no estaba montado. No sé por qué no montaría. Y ahora se supone que debemos llegar con Gorka acompañado. O sea, ya lleva. Moncho no hace un carajo, solo está ahí montado. Y mirar qué es lo que pasa. Ya es bastante lejos, orco. Desmonta y sométete o muere. Fuera de nuestro camino, necios. Ay, muy altas esas flechas de fuego. Muy lentas. Rápido, Brutusk. Estoy herida. Pues de hecho sí va bien lento este codo. Lentico, lentico si eres, muchacho. Eres bien lento. Ole, ¿no está lento? Bien. Ustedes saben, capturas. Listo, llegamos. En este gran codo. Estoy acabada. Ya muerto. Hola, Kadrak. Como siempre, debemos estar preparados para la pérdida. Su servicio honorable a la Horda no se olvidará. Y su sacrificio no será en vano. Y esto es... ¿Vienes conmigo? Ah, bueno, esto ya es para la siguiente parte. Yo dije que cuando volviéramos al codo, ya vamos a acabar el video. ¿Por qué? Pues porque esto ya es como otra escenita. Quería mostrarle una cosa, y es que... es esta de la especialidad de la cerveza. Que no lo toma. Sí, está un poquito borracho. Uy, se puso la cama toda rara. Y, siguiente. ¡Ay! Ya estoy viendo... animales de color rosa. Ahí me siguen. Oye, qué bonito. Y aquí tenemos la, lanzarme botín de cerveza vacío. Ah, bueno, vamos a botarlo. ¿Ya que no sirve? Hola, miércoles todo. Listo. Eliminado. Y las cartas decían, de hecho las quiero mostrar. Tenía varias cartas. La primera era la de pues las monedas que recibí. Y era por honor. Un punto de honor, 35 monedas de plata. Entonces tenía ese honor. Y ahora vamos a leer esta carta. Que no, si se puede o no se puede. Hola Higgs, nuestra cerveza de este mes no te dejará indiferente. Te encantará o la odiarás. Lo dejamos en tus manos. Si te gusta, ya sabes dónde puedes adquirir nuestros comerciantes. Club de la cerveza del mes, disfrútala. Y la otra, para ya eliminarlas. Estimado Higgs, a veces hay que explorar para encontrar mejores cervezas. Este mes se ha viajado mucho para llegar hasta ti. Esperamos que haya merecido la pena. Recuerda que si te gusta, podrás comprar más a nuestros vendedores. Disfrútala, Club de la Cerveza del Mes. Y ya la podemos eliminar, después la elimino. Y no sé nada más por ahí, me despido. Espero les haya gustado el video, ¿no? Obviamente. Ahí llegó otro. Este es un goblin. Bye, bye. Y volvió a morir Gorka. Es una lástima, es una verdadera lástima. Bye, bye.